Zonafreak.com.ar, tu lugar para conocer las últimas novedades sobre el mundo del cine, de las series, de los cómics y sus personajes. Zonafreak.com.ar, un lugar solo para fanáticos. Rebirth es un nuevo relanzamiento de las colecciones del universo DC en las viñetas. Y obviamente, como no podía ser de otra manera, aquí en Zona Freak te vamos a contar qué corno es esto de Rebirth y cómo entenderlo. ¿Sí? Obviamente, para esto nos vamos a remontar un poquito al pasado desde Flashpoint en adelante. Antes de comenzar el video, me gustaría pedirles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho, para formar parte de esta comunidad Zona Friquera que cada día crece más y más. También recuerden seguirnos en redes sociales, todo eso va a estar en los links de la descripción del video. Dicho todo esto, comencemos. Como ya dije al principio del video, para entender la saga de Rebirth es necesario remontarnos al evento Flashpoint, que tuvo lugar hace unos cuantos años atrás dentro de las colecciones de DC. ¿Qué sucedió en este evento? Bueno, el mundo cambió completamente, el culpable fue Barry Allen Flash, que tuvo la genial idea de ir al pasado a salvar a su madre. Bueno, esto genera un cambio total en la realidad y el mundo está a punto de colapsar. Es un mundo caótico en el que no existe Superman como símbolo, en el que Batman no es Bruce Wayne sino Thomas Wayne, su padre. Bruce en este caso murió en ese callejón del crimen. Hay una guerra increíble entre Atlantes y Amazonas, con Aquaman y la Mujer Maravilla enfrentándose a muerte. La verdad que es un mundo terrible y el único capaz de salvarlo es Barry Allen, que tiene que recuperar encima sus poderes dentro de este universo. Finalmente la cosa es que Barry junta a los héroes de este mundo y logran salvarlo y devolver la realidad tal como era, o eso parecía, porque después del evento de Flashpoint, el mundo de DC cambia de tal manera que se genera un universo completamente nuevo, el cual conocimos con el nombre de los Nuevos 52. Este mundo era una manera de reiniciar todas las colecciones, pero desde el número 1 y obviamente con superhéroes que tienen un origen mucho más cercano a nuestros tiempos, como más actualizados. Y vemos, entre otras cosas, las primeras aventuras de la Liga de la Justicia y cosas por el estilo. De entrada, el tema de los Nuevos 52 no gustó mucho a la gente, sobre todo a los fanáticos más acérrimos y antiguos del universo DC. Pero el hecho de lanzar una gran cantidad de números 1 generó cierto tipo de interés y la verdad que al principio parecía que le iba a ir bien a este nuevo universo de DC. Lamentablemente, este interés no se mantuvo a lo largo del tiempo y por eso, y además debido a la gran cantidad de pedidos por parte de los fanáticos de la compañía, se decide retomar un poco la nostalgia y el espíritu y la esencia del universo DC antiguo, mezclando también un poco de lo que venían siendo los Nuevos 52 para obviamente un renacer de todo este sentimiento que nosotros tenemos como fanáticos de DC desde hace tiempo. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, con un nuevo evento, con un nuevo reinicio, que es algo que a DC le encanta este tipo de cosas, y este evento es nada más y nada menos que Rebirth. El puntapié inicial de esta saga tiene lugar en el número 1 del cómic DC Universe Rebirth, el cual vamos a analizar en este video. Este cómic está protagonizado por el gran Wally West. ¿Quién es Wally West? Él fue el Kid Flash original y por mucho tiempo, desde finales de la década de los 80 hasta mediados de los 2000, fue el Flash definitivo. Fue el Flash que leímos a lo largo de todos los 90, fue el Flash que participó en Identity Crisis, fue por ejemplo el Flash que vimos en la serie de Liga de la Justicia Ilimitada. La verdad que yo me crié leyendo al Flash de Wally West. O sea que verlo nuevamente me encanta. ¿Por qué digo verlo nuevamente? Porque en realidad, en el reinicio de los Nuevos 52, Wally West fue de esos personajes que desaparecieron, que fueron omitidos completamente y bueno, obviamente era un gran reclamo de los fans. Entonces, verlo como protagonista de este número, a mí particularmente me encantó.
¿Dónde estuvo Wally en todo este tiempo? Estuvo atrapado nada más y nada menos que en la Speed Force y ahora trata de comunicarse con sus antiguos amigos y aliados. Al primero que recurre Wally es al mismísimo Batman. Sabiendo que es el mejor detective del mundo, cree que es el único que puede ayudarlo a encontrar una solución para volver al mundo real. Pero ¿qué sucede? Tiene un pequeño encuentro con Batman, pero este está bastante distraído. Este todavía está tratando de asumir la noticia de la cual se acaba de enterar. No existe solo un Joker, sino existen tres personas que han llevado o llevan ese nombre. ¿Cómo? ¿Hay tres Jokers? Sí, y en el canal, acá en Zona Freak, tenemos un video exclusivo dedicado a ese tema. Te lo voy a dejar en los links de la descripción. Así que atentos, pero volvamos a este tema. Wally se logra comunicar un poco con Batman y le dice que recuerde cómo obtuvo la carta que Barry le había dejado de su propio padre. Esto sucedió al final del Flashpoint. Obviamente, Wally está tratando de que Batman recuerde que esa carta viene de un universo alternativo y fue el momento en el que se detonó todo este nuevo universo de los nuevos 52. Luego de decirle esto, Wally desaparece y es nuevamente absorbido por la Speed Force. A partir de ahí, durante todo el número se encuentra viajando y viendo distintos personajes y partes del universo que seguramente serán claves para el desarrollo de esta trama. Vemos, por ejemplo, que Darkseid, el cual en estos momentos se encuentra muerto, ha renacido de alguna manera en el cuerpo de un bebé. Y vemos sospechosamente a un Superman barbudo con una Lois Lane y con un bebé que se encuentran viendo la televisión, enterándose de que el Superman de este universo, el Superman de los nuevos 52, ha desaparecido y posiblemente esté muerto. También vemos a Ray Palmer, a Átomo, que se encuentra de alguna manera dejando su legado a un nuevo joven, mientras que él se encuentra analizando un microverso. Pasa, sinceramente, de todo. Después de observar y recorrer distintas partes del universo, Wally se encuentra finalmente con el gran amor de toda su vida, con Linda, pero esta no lo reconoce y esto hace que por un instante Wally pierda completamente la fe. Lo último que logra hacer es encontrarse y tratar de hablar con su mentor, con el mismísimo Barry Allen, y es este quien lo trae nuevamente de regreso al universo. Es en el momento en el que Barry toca a Wally que vuelve a recordar todo lo que había sucedido en el universo anterior. Y aquí viene la gran revelación del número. Wally le revela a Flash que en el momento de reorganizar todo el universo después del Flashpoint, alguien había intervenido y alguien había quitado 10 años de la vida de todos los personajes para de alguna manera debilitarlos. Y la persona que había hecho eso tiene muchísimo poder, incluso más poder que el mismo Darkseid. El final del número se vuelve completamente revelador, ya que desde su epílogo nos revelan que la persona que fue capaz de reorganizar este universo y crear los nuevos 52 no es otro que el mismísimo Doctor Manhattan. Sí, el Doctor Manhattan, el personaje hiperpoderoso de Watchmen, es el causante de todo lo que vimos en estos últimos años de los nuevos 52. Esto nos indica que finalmente los personajes de Watchmen se han unido de manera oficial al universo DC que todos conocemos. ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno, se viene aparentemente una guerra, un enfrentamiento. No sabemos de qué manera lograrán los personajes de DC ser de alguna manera oponentes del Doctor Manhattan. Imagínense que él logró crear un universo completamente donde ellos son simplemente sus marionetas. La verdad es que esto se vuelve muy pero muy interesante. Ahora voy a contarles un poco qué opino de este número y qué opino de Rebirth. En realidad, particularmente, no me molesta un nuevo reinicio en DC, porque DC es como fanático de los reinicios, de las crisis y demás, así que es como algo a lo que uno ya, que es lector de hace tiempo, se siente acostumbrado, sobre todo en el universo de DC. O sea que este tipo de eventos no me molesta, he leído muchas críticas al respecto, pero a mí particularmente no me molesta. De alguna manera DC entendió las críticas que se generaron a partir del relanzamiento que tuvieron años atrás con los nuevos 52 y deciden de alguna manera rescatar un sentimiento de nostalgia de los fans a partir de la utilización de distintos personajes, como por ejemplo Wally West.
a mí su inclusión en este número me encantó, porque la verdad que es un personaje de los favoritos para mí en todo el universo de DC. También me gusta la importancia que se le da al Speed Force y a los velocistas. Sin duda son personajes claves dentro del universo. Incluso más claves que personajes como Superman o Batman, ¿sí? Es como que la Speed Force y los velocistas son sumamente importantes para que el universo pueda funcionar. Con respecto al hecho de la inclusión de los personajes de Watchmen, sinceramente Watchmen es como una cosa que yo creo que es una obra maestra que tiene que estar aparte y no tiene que ser tocada por nadie. O sea, en ese caso estoy como a favor de que no incluyan a los personajes en otras sagas. Pero bueno, DC tiene los derechos y puede hacer con los personajes lo que quiera. Además, tiene que explotarlos, ya que obviamente su inclusión es un detonante de ventas, es un detonante de muchos comentarios en internet, y obviamente esto beneficia a la compañía. Así que yo entiendo que quieran usarlos, pero no estoy muy a favor de que los usen. No sé si me entienden bien. No me puse muy contento, pero sin lugar a dudas, la ejecución de la idea dentro del cómic me pareció bastante interesante. Me gustó mucho el epílogo, ¿sí? Genera un sentimiento de cliffhanger increíble en el que quiero leer lo que sigue de esto. También me encantó la escena, la viñeta en la que Batman encuentra dentro de la Baticueva el símbolo de Watchmen, el símbolo del comediante con la mancha de sangre. Es perfecta esa viñeta. Y sin duda yo creo que va a quedar para la posteridad, hasta me haría un póster de esa viñeta, me gustó mucho. O sea, me encanta la ejecución, cómo lo hicieron dentro del cómic. Si bien yo entiendo que hay muchas críticas de por qué esto, por qué aquello, creo que es un reinicio más. Esto es algo a lo que tendremos que acostumbrarnos siempre los lectores de cómics, ¿sí? Porque de alguna manera todos dicen, es por dinero, y sí, pero es una empresa y se mueve por dinero. La verdad, el cómic me resultó muy pero muy interesante y quiero leer más acerca de este nuevo universo DC. Creo que está tratando de arreglar bastante lo que ya estuvieron haciendo mal con los nuevos 52. Ojo, yo no soy un detractor de los nuevos 52, hay muchas cosas que me gustaron. Por ejemplo, todo lo que sucedió con Batman, leí mucho de eso. Leí La muerte de la familia, donde aparece este nuevo Joker, que me encantó esa saga. Leí sobre todo La corte de los búhos, que es una saga increíble. Creo que el Batman de Snyder es de lo mejor que hemos leído en mucho tiempo. También leí mucho de lo que escribió Jones en la Liga de la Justicia y en Aquaman. Creo que es algo interesante. O sea, los nuevos 52 no son malos del todo. No hay que satanizarlos ni nada por el estilo. Era un rumbo que finalmente no dio más frutos de interés dentro de lo que buscaba DC. Y por eso está haciendo este relanzamiento, apostando obviamente a la nostalgia. Y eso me encanta. Así que bueno, creo que es un arranque interesante. Hay que ver de qué manera logran introducir y logran conectar perfectamente a los personajes de Watchmen. Pero bueno, particularmente es un arranque que me gustó, sobre todo en su ejecución. Y además, yo creo que a mí me compraron cuando apareció Wally West. No sé ustedes, pero a mí ese personaje me encanta. Y ahora, hablando de ustedes, me gustaría que en la descripción me coloquen cuál es su opinión al respecto de este número. Cuál es su opinión al respecto de Rebirth. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Les gustó los nuevos 52? ¿No les gustó? ¿Qué esperan de este nuevo arranque del universo DC? Ahora es el momento de mandar saludos a los zonafriqueros de esta semana. A Juanchelo y Diego de Colombia, a Gabriel de Buenos Aires, a Andrés 123 de La Pampa y a Francisco del Chaco, todos ellos de Argentina. También a Alejandro Suero y a Brian de España. Otro saludo para Diego Rodolfo Vargas de México, para Alejandro de Venezuela, a Marcos de Chile y obviamente a Franco de Perú. Un saludo enorme a todos ellos que se unieron a esta gran comunidad zonafriquera. Y me gustaría que si vos también querés que te salude para el próximo video, no dejes de pedírmelo en los comentarios. Trato de leerlos a todos y me gusta muchísimo interactuar y responder a cada uno de ustedes. Esto es todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado muchísimo este video, como a mí me gustó muchísimo hacerlo. No olviden suscribirse al canal y obviamente seguirnos en nuestras redes sociales.
sociales, Facebook, Twitter e Instagram estarán en la descripción del video. Recuerden también visitar nuestra web oficial zonafreak.com.ar con noticias completamente actualizadas del mundo del cine, de las series, de los cómics y sus personajes. No olvides zonafreak.com.ar. Nos vemos la próxima semana con más Zona Freak Extra.